¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Las de Ioner. En el día de hoy ya estamos en los acantilados de Piedra Caliza. Vamos a examinar los rastros del incidente, algo así me dice. Tengo un poquito de lag, siento un poquito de lag en esta zona. Bueno, no un poquito, bastante, así que yo creo que lo más conveniente va a ser bajar los gráficos al mínimo. Ya, por favor, déjame jugar de una forma decente con los gráficos al mínimo. No entiendo por qué se está lagueando demasiado, mira. Pero como que es en ciertas partes. No sé si sea porque alguna aplicación en segundo plano se esté ejecutando o algo así, que es lo más seguro. Que antes de comenzar siempre finalizo todo para evitar estos inconvenientes. Pero pues bueno, a veces no se puede. Bien, vamos a tratar de encontrar el alijo, ok, es lo que me dice ahora. Uy, veo un grupito ahí. Veo una moto, veo un cofre y veo varias cosas. El camino es por ahí, obviamente. Vamos a ir por aquí despacito para ver si podemos ir llamando de uno por uno, que es lo ideal para evitar enfrentarnos a muchos. Y bueno, creo que a la fecha en la que estoy grabando esto, creo que le quedan como 4 días a la temporada número 40. Y pues bueno, a esto de los capítulos no sé cuánto le quede, pero espero conseguir por lo menos lo del nivel 3. ¡Uy, Dios mío! Se lagueó bastante y explotó un zombie por ahí. Literal, se explotó cuando se lagueó. Se quemó la tost... ¡Ah, ok! Ya vi. Hay unas minas. Creo que ahí en el suelo. Hay unas minas justo delante de los zombies. Y obviamente por eso el otro explotó. Y hay trampas, mira. Ok. Así que hay que tener cuidado. Porque no vaya a ser que pisemos una mina o que nos atasquemos en esas trampas y nos bajemos bastante vida. Entonces, hay que ir un poquito despacio, con calma. Igual me da un poquito de miedo porque siento lag, entonces no vaya a ser que me vaya directo y aplaste una mina o algo así. Vamos a ver si aquí alguno de estos me ve. Ok, sí, ese me vio. ¡Ay, no la pisó! ¡Rayos! Bueno, es un zombie errante, como quiera. Igual ya se hizo 20 de daño, creo, entonces... Ya con un golpecito más, casi lo matamos, perfecto. Uy, ese se explotó, pobrecito. Pobrecito. Falta una mina más, o al menos de las que veo. Así que hay que ver si alguno de esos logra caer por ahí. Pum, kabum. Bien. Ahí vemos un letrero de peligro, como de zombies o algo así. Bien, vamos a ver si se puede atascar, perfecto. Se atascó bastante en las trampas. Ya como quieres una pequeña ayuda. Y vamos a recuperar vida y continuamos. Creo que sí me hago daño, entonces hay que tener cuidado. Vamos poco a poco, porque ahora sí que puedo pisar una mina por error o alguna trampa y no queremos eso. Bien, vamos a ver. Uy, ahí están dos zombies desayunando. Están desayunando justamente ahí. Esto como que fue de un accidente o algo así, ¿no? Es un mordedor rápido. El otro me imagino que también. Ya basta. Dejen en paz. Uy, se me acabó el arma y malgasté la katana. Pero bueno. Vamos a equiparnos esto. Y vamos a usar la lanza. Nuevamente vengo directamente del evento o de la ubicación anterior. Del video anterior. Me vine directamente aquí. Estoy haciendo todo de uno solo. Entonces... Para terminar esto lo más pronto posible. Y bueno, está bloqueado. Ahí está un señor lastimado, está herido. Vamos a ver si ahorita tenemos que ayudarlo o algo por el estilo. O que nos ayude con la caja o algo así. Aquí no hay llaves. Nuevamente, lo mismo. En todas ha sido exactamente lo mismo. Encontrar llaves y abrir cajas y demás. Y bueno, supongo que pues tiene sentido, ¿no? Ya que el capítulo se llama... Cargamento valioso, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero veo mucho, mucho, mucho morido por aquí. A ver, señor, por favor, caiga. Nice. Vamos poco a poco. No creo que haya zombies. Mira, ahí está otro desayunando ahí arriba. Hasta el momento no me ha salido ninguno extraño, ningún zombie diferente. Más que el del pasado video. El gordito. El que era la versión de la llorona del motel. Ese solamente ha sido como que el más diferente. O el que no conocía.
Y me imagino que aquí debe estar la llave, ¿no? Sí, perfecto, nice. Bien, vamos a llevarnos lo de este zombie también. Aprovechemos y nos llevamos la cuerdita. Se nos acabaron los zapatos. ¡Ey! ¿Y el superviviente que estaba aquí? Estaba uno aquí recargado. ¿Qué le pasó? ¿Hay rastro acá? ¡Oh! Y allí está. Pobrecito. Yo creo que este se lo llevó, ¿no? Este zombie se lo debe haber llevado. Pobrecito. Tenemos un barril explosivo. Y vemos. ¡Uy! Un gordito. ¡No! ¡Me vio! Aplastador pálido. Ok, yo quería pegarle al barril, pero me moví antes y llamé la atención de este señor. Que realmente no sé qué haga. No sé si grita o si hace algo por el estilo, así como los otros. ¿O explota? Pues no. Es un gordito más. Un reciclado más del gordito. Pues bueno, aquí tenemos al señor saqueador o no sé qué era, pero estaba ahí mal herido. Yo pensé que lo podíamos ayudar, pero pues lamentablemente no, se lo comieron. Y bueno, acá vamos a acabar con este último porque no queremos sorpresas. Ya sabemos que entre más veamos, mejor hay que matarlos antes de cualquier cosa. Bien, tenemos ya aquí la caja. Quería utilizar el barril explosivo, pero no sabía si golpearlo con la lanza. Uy, mira, ese es un mejor loot. Tenemos pilas y tenemos la pechera esa de militar. Eso está bueno, entonces voy a tratar de hacer un poquito de espacio para poder llevarme todo. Porque ya me quedé un poco saturada, así que vamos a mover algunas cosillas. Y pues bueno, ya hemos finalizado el capítulo número 2, ya que tenemos desbloqueado el capítulo número 3, que siguiendo el rastro de los cazadores. De momento, completamos tras la caja más bien, capítulo 2. Y ya tenemos el objeto este. Así que, pues bueno, vamos a ver si podemos hacer el otro, que les digo que es este, en donde podemos encontrar una estantería. Se consigue al completar el acto 1. Entonces, ah, mira, y también nos darían un arco y aparte nos darían un plano. Un plano. Si tuviéramos el premium nos darían otro plano raro, creo. O más infrecuente de conseguir. Ok, ya estamos aquí en la base. Ya después de guardar las cositas y de un bañito por ahí, ya podemos cobrar esto de acá. Y pues vamos a colocarlo a ver qué tal se ve. Y qué es lo que necesita o cómo lo podemos hacer funcionar. Ok, no necesita suelo especial. Lo podemos colocar aunque no haya piso de madera ni nada de eso. Gramófono. ¿Y cómo funciona esto? ¿Hay alguna forma de ponerle a algo? ¿De picar algo? ¿Tiene el disco? Pero no sé si ya está funcionando. A ver. ¿Logran notar eso? Quito el disco y hace como un pequeño silencio y luego de inmediatamente se escucha otro sonido. Y pongo el disco y es exactamente lo mismo. Hace un pequeño silencio y empieza a sonar esa música. No sé, no estoy segura si de verdad funciona así. Pero de ser así, que solamente esa sea la canción, es un poco honestamente decepcionante, porque yo pensé que se iba a escuchar otra cosa diferente. Creo que sí ese es el sonido que se escucha justamente cuando vamos al motel, pero yo esperaba otro tipo de melodía, o no sé si no la distingo, pero si es esa es un poquito decepcionante, honestamente. Pero bueno, ya nos veremos en el próximo capítulo. Bye bye.